Damos en este momento inicio a la ponencia de Agustín Torroa. Agustín, especialista de biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, va a hablar sobre el futuro de los biocombustibles, las nuevas tendencias globales y el rol de los biocombustibles líquidos en la transición energética. Bienvenido, Agustín. Bueno, buenos días. Un placer estar en Perú, con egresados del curso de biocombustibles de Perú, de Ecuador, de Colombia. Yo voy a hacer una presentación que tiene dos grandes capítulos. El primero es cómo se encuadran la cuestión de los biocombustibles dentro de las demandas climáticas. Y el segundo capítulo tiene tres apartados que describen el estado y las perspectivas de los dos principales biocombustibles líquidos que se consumen en el mundo, que son el biodiesel y el bioetanol. Y quiero dedicar el último apartado a un tipo de biocombustibles que, a nuestro humilde entender, entendemos que es la futura ola de innovación en el mundo de biocombustibles, que son los combustibles sostenibles de aviación, o los biocombustibles sostenibles de aviación. Así que para comenzar, y para darle un encuadre al tema, como dijo nuestro representante Héctor Cortés, nosotros en el ICA trabajamos la cuestión de los biocombustibles por tres motivos: diversificación y seguridad energética, desarrollo rural y agropecuario, y las cuestiones medioambientales y de salud humana. La cuestión medioambiental cada vez toma más relevancia a la hora de impulsar los biocombustibles en distintos países. Y este es un gráfico de la Agencia Internacional de Energía que muestra un poco el desafío de la transición energética. Ustedes saben que el mundo se ha comprometido a que la temperatura con respecto a la era preindustrial no se incremente por encima de los 1.5 grados. Y esto se conoce como los Acuerdos de París. Y acá tienen un poco cómo viene la cuestión en el sector energético. El sector energético emite las dos terceras partes de gases de efecto invernadero en el mundo, con lo cual, si no descarbonizamos al sector energético, las posibilidades de cumplir los acuerdos de París van a ser prácticamente imposibles. Y este gráfico comienza con las emisiones de gases de efecto invernadero medidas en CO2 equivalente del sector energético, que son esas barras grises que se pueden ver. Estas son las emisiones históricas. Y tenemos tres distintos escenarios. El escenario azul es el escenario de políticas declaradas, que básicamente son todas las políticas públicas que los países han dictado y están implementando para reducir los gases de efecto invernadero. Si seguimos este escenario de políticas declaradas, vamos a estabilizar la temperatura en una media de 2.4 grados al 2100. Acuérdense, el Acuerdo de París es 1.5 grados. Elevar la temperatura equivaldría en 2.4 grados, o sea, este escenario equivaldría a que los eventos, los fenómenos meteorológicos extremos, se incrementen notablemente. Y hoy ya lo estamos viendo, ¿no? Inundaciones terribles en el sur de Brasil, sequías en algunos países de Centroamérica. El año pasado hemos perdido cosechas en Argentina. Son fenómenos que cada vez pasan con mayor recurrencia. El segundo escenario, el escenario naranja, es el escenario de compromisos anunciados. Adicionalmente a todas las políticas públicas, los países han incluido en las contribuciones nacionalmente determinadas y han anunciado otros tipos de medidas que todavía no se han materializado en políticas públicas ni en medidas concretas. Son, si quieren, de alguna forma, expresiones de deseo. Y siguiendo ese escenario, la temperatura se incrementaría 1.7 grados, no podríamos alcanzar los compromisos internacionales que tenemos. La única forma de alcanzar los compromisos internacionales es ir a un escenario de emisiones netas cero en el sector energético al 2050. Y con eso lograríamos estabilizar la temperatura 0.1 grados centígrados por debajo de los acuerdos de París al 2100. En particular, en Latinoamérica, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector transporte, ¿no? Entonces, si en Latinoamérica no descarbonizamos el sector transporte, no vamos a poder cumplir las,
las distintas metas. Y para descarbonizar el sector transporte hay dos formas de hacerlo. La primera forma es ir hacia nuevos paradigmas de movilidad, como la electromovilidad, el hidrógeno. Y la segunda forma es mejorar el paradigma de movilidad existente, que es la combustión interna, utilizando combustibles con una intensidad de carbono más baja. Y acá los que ganan ampliamente por una baja intensidad de carbono son los biocombustibles. Cuando nosotros vemos cómo va avanzando la electromovilidad en el mundo, vemos que las ventas de vehículos eléctricos están incrementando. Hoy el 20% de las ventas de vehículos son eléctricos, con dos características, yo diría. Los vehículos eléctricos son vehículos muy pequeños, de dos y tres ruedas, y vehículos de cuatro ruedas con una movilidad muy reducida. Especialmente en China. China tiene el 60% de las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, con una autonomía muy baja. En China los vehículos eléctricos son para ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y también los segundos y tercer lugar de ventas de vehículos eléctricos los ocupa Europa y Norteamérica. Pero si vemos qué está pasando en el gráfico de la izquierda o de la derecha de ustedes, las ventas de vehículos eléctricos en la región son muy bajas. Menos del 1% del share de ventas en nuestra región son vehículos eléctricos, ¿no? Y tenemos la particularidad como región, yo digo que nuestras flotas de vehículos tienen una esperanza de vida muy larga, ¿sí? En nuestros países encontramos vehículos que tienen 20 años, 15 años, ¿no? Entonces, la renovación del stock de vehículos a combustión interna por electromovilidad va a ser demasiado baja. Y las demandas climáticas son urgentes. Con lo cual, la solución más rápida que nosotros tenemos para implementar es avanzar en mezclas de biocombustibles, en combustibles fósiles, para mejorar el perfil de emisiones del transporte terrestre. Y esto el mundo ya lo está haciendo. El 4,5% del consumo energético del sector transporte hoy son energías renovables. El 90% de estas energías renovables son biocombustibles. El resto son electromovilidad movida por energías renovables. Si revisamos un poco los escenarios, vemos que varias agencias, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, también IRENA, le asignan un rol clave a los biocombustibles en este escenario que yo les decía de Net Zero Emission. En el corto plazo, para los próximos años, vemos cómo tanto las ventas de etanol como de biodiesel se incrementan. Y en el largo plazo, para llegar a estos escenarios de descarbonización requeridos, la Agencia Internacional de Energía prevé que al 2040 las ventas de biocombustibles se tienen que incrementar un 225%. Y la Agencia Internacional de Energía Renovable es mucho más agresiva. Plantea que al 2050 la producción y ventas de biocombustibles se tienen que multiplicar por 6. Y acá además, biocombustibles destinados al transporte aéreo, perdón, al transporte terrestre, entran a jugar una nueva serie de biocombustibles como los biocombustibles destinados a la aviación o a la movilidad marítima. Esto a forma de introducción, ahora vamos a repasar un poco el estado y las perspectivas de los principales biocombustibles en el mundo. El primero ustedes lo conocen muy bien, el biodiesel que se mezcla con el diésel fósil. Y acá vemos una tendencia que vale la pena destacar. En la última década, la producción de biodiesel se ha incrementado bastante, pero ha surgido un nuevo biodiesel, que es el biodiesel HVO. Los que han terminado el curso saben que la principal forma de producir biodiesel es el biodiesel FAME, el acrónimo en inglés que es la transesterificación de ácidos grasos. Pero hace unos 10 años, hace un poco más de una década, se empezó a producir diésel renovable o biodiesel con esta tecnología HVO, que el acrónimo en inglés significan aceites vegetales hidrotratados, que no es otra cosa que craquear las moléculas de ácidos grasos, de aceites o de grasas animales, con hidrógeno. Y como resultado se obtiene un diésel que tiene una calidad, o un diésel verde, que tiene una calidad en algunos puntos superior al biodiesel. Por ejemplo, tiene un punto de congelamiento de menos 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, es un biodiesel muy requerido en zonas frías, en Suecia. Suecia, por ejemplo, reemplaza el 30% del diésel por HVO.
en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos. Entonces hoy vemos que el biodiesel HVO ya es el 25% de la producción de biodiesel. En Estados Unidos, en el 2022, por primera vez en la historia, este diésel renovable o HVO pasó en producción al biodiesel fácil. El continente americano produce el 36% del biodiesel del mundo, y acá tenemos una torta bastante repartida. Estados Unidos es un gran productor, Indonesia, ustedes saben que Indonesia reemplaza el 35% del diésel del mundo por biodiesel de palma, y el año que viene tiene el objetivo de incrementar esta mezcla un 40%. Brasil hoy tiene una mezcla del 14%, en el 2025 va a haber una mezcla del 15% y tiene previsto incrementar esta mezcla un 20%, y en un ratito vamos a hablar del proyecto de combustibles de futuro, que ya tiene media transición en la Cámara de Diputados de Brasil. Alemania, Chile, Colombia, Argentina son otros países que también tienen una producción bastante interesante. Los que hayan hecho este curso a este mapa lo conocen, es un mapeo que hacemos todos los años en el ICA de todas las políticas públicas de biodiesel. Y tratamos de traducir todas las políticas públicas en un número, ¿no? Y a este número le llamamos mandatos directos o indirectos o usos promedios de biodiesel en diésel fósil. Y lo que encontramos es que hay unos 49 países alrededor del mundo que utilizan distintas mezclas de biodiesel en diésel para descarbonizar el perfil del sector de transporte en sus países. ¿Cómo se produce el biodiesel hoy? Yo diría, en los últimos 8 o 9 años hemos visto un crecimiento muy fuerte del aceite usado de cocina, el UCO, el Using Cooking Oil, y de las grasas animales para producir biodiesel. Hoy el 32% del biodiesel se produce con esta fuente de materia. El 85% del aceite usado de cocina o el aceite industrial que el mundo recupera se dedica a la producción de biodiesel. Acá ya estamos encontrando un cuello de botella de que prácticamente no tenemos más aceite usado para convertir en biodiesel, y hemos visto algunas cosas peculiares, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea comenzando una investigación a China por adulteración de aceite usado, ¿no? Aparentemente China ha importado muchísimo aceite de palma y ha exportado más aceite recuperado de cocina de lo que podía recuperar. Bueno, la Unión Europea, que paga una prima por este aceite recuperado, tiene algunas investigaciones y algunas dudas del origen del aceite usado de cocina que proviene de China. Las otras tres tipos de fuentes de materias primas principales son el aceite de palma, que hoy representa el 29% de la producción, muy utilizado en zonas tropicales y subtropicales, el aceite de soja, producido y utilizado en zonas templadas, y el aceite de colza o de canola, muy utilizado y producido en zonas frías. Y hoy el biodiesel ha sido una fuente bastante interesante de canalizar los excedentes de aceites que el mundo ha tenido. Ustedes saben que, por ejemplo, del crushing, de la molienda de poroto de soja, solamente el 18% es aceite, el 60% restante son harinas proteicas. Y el mundo tenía una fuerte oferta de aceite que no sabía qué hacer, y la verdad que le ha agregado valor y lo ha revalorizado industrializándolo a partir de la producción y el consumo de biodiesel. Algunas tendencias, como yo les decía, la producción de biodiesel FAME de la transesterificación de ácidos grasos viene flat en los últimos 5 años. Todo el crecimiento del biodiesel se explica por esta nueva tecnología que yo les decía, que es el HVO. Es una tecnología muy importante porque es la misma tecnología que, utilizando ácidos grasos, se utiliza para producir biocombustibles sostenibles en la aviación. A esta producción de diésel verde o de HVO se le agrega un proceso de separación posterior, y también se puede producir los famosos SAF, Sustainable Aviation Fuel. Y como les comentaba, ya empezamos a ver algún tipo de competencia por materias primas en estos productos que requieren el mismo perfil de ácidos grasos, que son el HVO, el FAME y el SAF. Nuestra región está muy bien posicionada porque es la principal región exportadora de soja, tiene aceite de palma,
no ha trabajado mucho en la recuperación de aceites usados, entonces podemos comenzar a trabajar el reducing cooking oil y también las grasas animales, y son materias primas que el mundo empieza o va a empezar a demandar cada vez con mayor en mayores cantidades. Pasemos al segundo biocombustible líquido, que es el etanol. Podemos ver que en el caso del etanol, el crecimiento de la producción es de aproximadamente un 20% durante la última década. Tuvimos una caída muy marcada durante la pandemia en el 2020. En el 2023 logramos recuperar la producción prepandémica. El último ingreso fuerte en el mercado del etanol ha sido India. Ustedes saben que India subsidiaba muy fuertemente la exportación de azúcar, subsidiaba también a los pequeños productores. Hace un par de años, Brasil, Guatemala y otros países de la región iniciaron una investigación en la OMC por dumping y subsidio. La región ganó esa investigación. La OMC determinó que India estaba subsidiando y de alguna forma estaba haciendo dumping por razones de estos subsidios. Y Brasil le ofreció toda la cooperación técnica y le dijo a la India: nosotros entendemos que usted tiene una situación muy particular. Ustedes saben que la caña de azúcar es mano de obra intensiva. Entonces le ofreció toda la experiencia de este país de Sudamérica para reconvertir toda la industria de la caña de azúcar, que exportaba azúcar a pérdida subsidiada, en una industria de bioetanol. Y hoy, después de 5 o 6 años de cooperación, India es el tercer productor mundial de bioetanol. Tiene una mezcla de etanol del 15% y apunta a tener una mezcla del 20% de bioetanol en el 2025. Este mercado está un poco más concentrado. Tenemos dos grandes productores, que son Estados Unidos, que produce el 54% del etanol del mundo. Estados Unidos industrializa el 35% de su cosecha anual de maíz en formato de etanol, granos destilados y otros subproductos. Y Brasil, que es el primer productor mundial de caña de azúcar, industrializa entre el 45 y el 50% de la caña en formato de etanol. El bioetanol está un poco más difundido en el mundo. Hay más de 60 países que tienen distintas políticas públicas que promueven el etanol. Yo diría que el Cono Sur es una zona de experiencia muy rica. Brasil tiene una mezcla del etanol del 27% en toda su gasolina. Y adicionalmente, si ustedes van a una estación de servicio en Brasil, pueden comprar etanol puro. El consumidor brasilero arbitra una gasolina que tiene 27 puntos de etanol o compra bioetanol puro. ¿Esto qué representa en términos volumétricos? Bueno, que Brasil, dependiendo del año, reemplaza entre el 40 y el 50% de sus gasolinas por alcohol. Es el país que tal vez más tradición tiene. En los 70 lanzó un famoso programa, el programa Pro Alcohol. Pero también tenemos otras experiencias interesantes. Paraguay, que tiene una mezcla del 25%. Argentina, que tiene una mezcla del 12%. Y hoy nos acompaña el presidente del Centro Azucarero de Argentina. Nos va a contar un poco cuáles son las expectativas de esta mezcla que se está discutiendo en el país respecto de las políticas públicas con vistas a que el mercado siga creciendo. Estados Unidos tiene una mezcla promedio del 10,5%. Este mapa es del 2022. India tenía una mezcla del 10,2%. Hoy está casi en el 15%. Y toda la Unión Europea también utiliza muy intensivamente el bioetanol en sus gasolinas. El 68% del etanol se produce con granos, principalmente maíz, el 20% con jugo directo de caña y el 12% con otras materias primas. Dentro de estas materias primas también está incluida la melaza. Entonces, la caña de azúcar llega a representar casi el 30% de la producción cuando se suma el jugo directo y la melaza. Y hoy el 15% del maíz del mundo se dedica a la producción de etanol y el 16% de la cosecha anual de caña de la zafra de caña del mundo se dedica a la producción de este biocombustible. ¿Qué se espera en el mercado del etanol? Bueno, estamos expectantes de qué pasa en Estados Unidos, de que se autorice la utilización de E15 durante todo el año.
Estamos viendo que India está creciendo fuertemente su consumo, tiene este target de llegar al 20% de etanol al 2025. Nosotros creemos, y por las evoluciones y los números que manejamos, es que no va a llegar a ese 20%, pero su consumo se va a ir incrementando y tarde o temprano va a poder cumplir ese target. Brasil tiene un proyecto en la Cámara de Diputados con media aprobación y ese proyecto ha pasado al Senado, un proyecto que se llama Combustibles del Futuro, que básicamente trata de articular todas las políticas públicas de biocombustibles, desde el Renovavía o hasta las mezclas originales. Y una de las propuestas es que esta mezcla del 27% de etanol se incremente al 30%, con posibilidad de que pase al 35%, y que el biodiesel pase del 15% al 20%. Tenemos también mercados que nosotros llamamos que demandan calidad. Calidad, me refiero a mercados que piden etanol y biodiesel también con una intensidad de carbono muy baja y están pagando un premio por este etanol que descarboniza más a lo largo del ciclo de vida. Pasa en la Unión Europea con la directiva de energías renovables de la Unión Europea, pasa con los Low Fuel Carbon Standards de varios estados de Estados Unidos y Canadá, principalmente California y Oregón. Estamos empezando a ver también que el etanol va a ser una fuente de materia prima para producir nuevos productos, los bioplásticos en particular. Hace 5 años el costo de producir bioplásticos utilizando bioetanol era demasiado elevado. Hace 5 años cualquiera comparaba los costos de producir plásticos convencionales versus bioplásticos con etanol y pensaba que esta industria no iba a despegar mucho, no iba a despegar nunca. Y hoy vemos que los costos de producir bioplásticos con base a etanol se han reducido significativamente. Todavía no están a la par, pero en el corto plazo esperamos que el etanol sea una materia prima muy interesante para producir bioplásticos. Y tal vez una de las cuestiones que va a marcar el futuro del etanol es la producción de combustibles sostenibles de aviación con una ruta tecnológica que se conoce como alcohol to jet. Producir la misma molécula de combustible de aviación con alcohol. Y ahora en las próximas filminas vamos a hablar un poquito más de eso. Un breve repaso por la región, ¿no? Entonces encontramos que el etanol está muy desarrollado en el Cono Sur. Hablamos un poquito del caso de Brasil, del caso de Paraguay, porque nos va a contar un poquito más el debate en Argentina. También está muy desarrollado en el norte y acá hay una nueva serie o una nueva generación de políticas públicas que son los estándares de bajo carbono, que básicamente ponen a todas las tecnologías a competir en igualdad de condiciones y pagan un equivalente monetario a las tecnologías que más descarbonizan. Entonces, por ejemplo, si la electromovilidad descarboniza un 70% y los biocombustibles descarbonizan un 60%, tienen un incentivo acorde a la descarbonización. Estos estándares de bajo carbono, por ejemplo, han hecho que las ventas de E15 y E85, estaban en etanol al 85%, en California se dispararon. Básicamente porque compiten en igualdad de condiciones con otras opciones de descarbonización. Lo mismo que el diésel renovable. Hoy el 60% del diésel de California es HVO, es diésel verde. Y esto ha sido por esta nueva generación de políticas. En Centroamérica los biocombustibles están recién despegando. Tenemos que Panamá aprobó una mezcla del 5% en el 2024. Estamos asistiendo a un cambio de gobierno en Panamá, con lo cual probablemente esta política se demore un poco. En Costa Rica está la fuerte expectativa de que en diciembre de este año el país comience a tener una mezcla del 10% de etanol en gasolina. Y Guatemala tiene aprobado un reglamento donde comenzarán con una mezcla mínima del 5% de etanol en enero del 2020. Ahora vamos a la última parte de presentación, que son los SAF, los Sustainable Aviation Fuel. ¿Qué son los SAF? Bueno, son combustibles que tienen que cumplir determinadas especificaciones de calidad, idénticas o casi idénticas a los combustibles de aviación convencionales, pero que a eso hay que agregarle la letra S, la letra de sostenibilidad. Entonces, hay un paraguas global que se llama CORSIA, el Carbon Credit Reduction Scheme, que fija 12 criterios de sostenibilidad para que un combustible alternativo
sea reconocido como SAF. Y el principal criterio hoy es que el SAF al menos debe descarbonizar un 10%, o debe tener una intensidad de carbono un 10% inferior a los combustibles fósiles convencionales, y ese criterio de reducción de intensidad de carbono se va incrementando a través del tiempo. Es decir, el criterio de descarbonización es cada vez más exigente. El SAF comienza a despegar en el mundo. Acá, si quieren, tienen un pequeño estado actual de cómo se vienen desarrollando los combustibles sostenibles de aviación. Ya en el mundo hay 120 aeropuertos que distribuyen frecuentemente SAF, que tienen despachos diarios de los combustibles sostenibles de aviación. Hay 39 políticas adoptadas o bajo desarrollo en distintos países y estados subnacionales. Hay 52.5 billones de litros de SAF bajo acuerdos de offtake, bajo acuerdos de compra-venta entre aerolíneas, grupos de aerolíneas y grupos económicos con plantas productoras que están funcionando o que están bajo construcción, ¿no? Y esto es una forma de conseguir financiamiento. Yo apalanco como garantía de financiamiento los contratos de offtake, me doy vuelta y con eso consigo financiamiento de los bancos o de los grupos de inversión. Hay 11 rutas tecnológicas aprobadas para producir SAF. SAF no se produce de una única manera, ¿no?, sino que hay 11 pathways. Y hay 42 materias primas reconocidas, bajo esto que yo le decía que es CORSIA y CAO, para producir biocombustibles. ¿Cómo está la situación en Latinoamérica? Bueno, tenemos 0 aeropuertos que distribuyan. Tenemos entre 1 y 3 países, de acuerdo a lo generoso que queramos ser, que están desarrollando políticas públicas respecto del SAF. Tenemos solamente 1 millón de litros bajo acuerdo. Una sola aerolínea tiene acuerdos de compra. ¿No? Entonces, las 3 estrellitas rojas, venimos rezagados en los aeropuertos, en las políticas. ¿En dónde tenemos ventajas? En las materias primas. De estas 42 materias primas reconocidas para producir combustibles sostenibles de aviación, Latinoamérica y el Caribe, si quieren las Américas en general, es la región mejor posicionada del mundo. Es la región que más materias primas abundantes, sostenibles y económicas puede ofrecer al mundo para producir combustibles sostenibles. El desafío del SAF es inmenso. El sector aerocomercial se ha comprometido a hacer net zero emission en el 2050 y afirma que el 65% de las reducciones de gases de efecto invernadero del sector aeronáutico va a provenir de la producción de combustibles sostenibles de aviación, reemplazando al jet fuel convencional. Y acá tienen, si quieren, los requerimientos de la Organización Internacional de Transporte Aéreo, que nuclea el 93% de las aerolíneas, de cómo se corresponden estas reducciones de gases de efecto invernadero en el sector aerocomercial traducidos al volumen de consumo de SAF necesario. Tenemos que empezar con 8 millones de metros cúbicos en el 2025 de consumo de SAF y tenemos que llegar al 2050 con 449 millones de metros cúbicos de consumo de combustibles sostenibles de aviación para cumplir esta meta de net zero emission en el sector. Bueno, puede ser un número que luzca pequeño, que luzca grande, pero para que ustedes tengan una comparativa, la línea roja que corta a los requerimientos crecientes de consumo de SAF es la producción actual de biocombustibles terrestres. Todo lo que le mostré en las filminas pasadas, 60 países que tienen políticas públicas que utilizan etanol, 49 países que tienen políticas públicas que usan intensivamente biodiesel, todo eso sumado, son 160, 165 millones de metros cúbicos de biocombustibles que se dedican al sector terrestre. Traducido al 2050, necesitamos crear una industria que sea 3 veces lo que hoy es la industria de biocombustibles líquidos para el sector terrestre para abastecer al sector aéreo. Este es el desafío y esta es la oportunidad. El uso de SAF viene creciendo muy fuerte los últimos años. Las proyecciones que nosotros manejamos es que durante los próximos años el uso de SAF se va a seguir incrementando, muy concentrado, si quieren, en tres regiones, la Unión Europea, Estados Unidos y Singapur, que tiene una de las plantas
desafíos más grandes del mundo, pero también se abren muchas oportunidades en el mediano plazo para nuestra región, para las Américas. Y este mapa que les muestro acá refleja dos cosas. Los box naranjas son las plantas de SAF que hoy ya están funcionando. Tenemos 18 plantas de SAF alrededor del mundo. Y los recuadros azules son las inversiones anunciadas o las plantas de SAF en construcción. Este mapa es, no se puede leer, pero les da una dimensión de las inversiones y cómo el SAF se está moviendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Y como les mostraba, hay 42 materias primas homologadas para producir SAF. Y hay tres grandes, esas 42 materias primas se pueden catalogar en tres grandes tipos de materias primas, de familia. Los aceites y las grasas, que conocemos muy bien los aceites y las grasas porque la región tiene avances muy interesantes en la producción de biodiesel. Para producir biodiesel hemos desarrollado esta cadena de valor de aceites y grasas, si quieren de ácidos grasos en términos genéricos. Los azúcares y los almidones, y conocemos muy bien este grupo de materias primas porque utilizamos los azúcares, principalmente la caña de azúcar, y los almidones, principalmente el almidón de maíz, para producir etanol. El continente produce el 87% del bioetanol a nivel mundial, con lo cual, utilizando azúcares y almidones para producir alcohol y después utilizando la ruta tecnológica que les comenté, que se conoce como alcohol to jet, la región tiene una inmensa oportunidad. Y después tiene mucha materia prima lignocelulosa, que es, hay que decirlo, es más cara para producir biocombustibles de aviación, pero la región también tiene muchísima materia prima lignocelulosa. ¿Qué ventajas tiene Latinoamérica y si tienen las Américas en general? Tiene una gran disponibilidad de ácidos grasos para producir GEFA. GEFA es el acrónimo de ácidos grasos hidrotratados. Yo les comenté cuando hablaba de HVO, de este diésel verde, que es exactamente la ruta tecnológica. Si ustedes leen HVO o GEFA, es exactamente lo mismo. Solamente que con HVO se llega hasta la producción de diésel renovable. La ruta tecnológica GEFA tiene un proceso de separación posterior y es muy parecida a una refinería de petróleo, ¿no? Entonces yo obtengo distintos blending o distintas relaciones de insumo-producto. Entonces de una planta de GEFA puedo tener tanto diésel renovable como SAF, como destilados livianos, como biogasolina. La región es el principal exportador mundial de aceite de soja. Tiene trabajo por hacer en cuanto a aceites vegetales usados. Puede ampliar el tema de la recolección, tiene grasas animales para industrializar y tiene aceite de palma. Además tiene una gran disponibilidad de azúcar y almidones, como les comenté, para producir alcohol to jet. Tiene los tres principales productores mundiales y exportadores de maíz, que son Estados Unidos, Brasil y Canadá. Tiene el principal productor mundial de caña de azúcar, que es Brasil, y tiene muchos países, ¿no?, como Perú, donde también hay una gran disponibilidad de caña de azúcar para industrializar en formato de etanol y en formato de alcohol. Tiene desarrolladas las cadenas de valor. Tenemos tradición, tenemos historia en cadenas de valor, tanto en aceites como en alcoholes. Y tenemos una industria de biocombustibles con fuertes certificaciones. Y esto es clave para producir SAF. El tema de la ESA, el tema de la sostenibilidad y el tema de tener una gimnasia en la certificación de criterios de sostenibilidad va a ser clave. Y nuestra región tiene una gran gimnasia, ¿no? Perú, por ejemplo, exporta bioetanol certificado a la Unión Europea, ¿no? Argentina, Brasil. Está toda esta tradición y yo creo que esto va a ser una gran ventaja a la hora de instalar o de promover la industria de los combustibles. ¿Cuál es el trabajo pendiente? Bueno, lo vieron en la primera filmina. Hay una deuda, si quieren, en políticas públicas nacionales. Hoy no tenemos políticas públicas desarrolladas. Hay que avanzar. Hay que avanzar también en criterios regionales. Ustedes saben que el transporte aeronáutico es un transporte transfronterizo, ¿no? Entonces hay que coordinar las políticas públicas para que no haya incentivos adversos en los distintos países. Un trabajo que nosotros desde el ICA estamos promoviendo mucho es vincular la cadena de valor de los biocombustibles con la aviación. Al final del día van a ser una sola cadena de valor, y la cadena de valor de los biocombustibles actuales van a ser la principal proveedora de materias primas, con lo cual ahí es un gran trabajo que
Y podemos avanzar en certificaciones de sostenibilidad, especialmente en emisiones de CO2 equivalente para materias primas y tecnologías que, como les comenté, van a ser un requisito fundamental para ser acreditados bajo los criterios de sostenibilidad. Bueno, con esto termino la presentación. Quedo atento a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Agus. Antes de dar paso a la siguiente presentación, vamos a abrir a preguntas o comentarios que puedan tener. Agustín estará disponible y dispuesto para atenderla. Gustavo, por favor. Gracias, Agustín. Muy buena presentación. Quería preguntarte, tú que conoces un poco la región, ¿cuáles son los países que más han avanzado en la aditivación de etanol en los combustibles? ¿Y qué premisa crees tú que han tenido ellos como base para hacer la diferencia versus a los demás países que no hemos podido seguir incrementando la mezcla como quisiéramos? Yo creo que, ahora te cuento los países, pero creo que la premisa principal es que ha sido una política de Estado que ha pasado a distintos gobiernos, ¿no? De izquierda, de derecha, de centro. Jorge ahora puede hablar del caso de Argentina, ¿no? Pasamos gobiernos totalmente distintos y la mezcla, por ejemplo, de etanol se mantuvo o se incrementó en todos los gobiernos. El caso principal es Brasil, que yo te conté esta mezcla del 27%, con una larga tradición surgido con el programa Proval con los años 70, a partir, ¿no?, de una crisis de petróleo. Esa mezcla se fue incrementando y hoy se está hablando de que la mezcla crezca a 3 puntos, pasa del 27 al 30, ¿no? Además de que tiene la tecnología flexible. Paraguay también es un caso muy interesante. Paraguay tiene, nosotros decimos que Paraguay tiene una mezcla del 25%, en verdad Paraguay tiene distintas mezclas, tiene una mezcla del 27%, tiene una mezcla del 10% que dejó para algunos vehículos especiales, tiene una mezcla tiene también vehículos flex brasileros, utiliza E100, y también tiene una tecnología que se conoce como Flex Americana, de vehículos que funcionan con cualquier mezcla entre 0 y 85% de etanol, ¿no? Entonces, al final del día tiene como cuatro tipos distintos de mezcla. Uruguay está con una mezcla 9,8, está analizando muy seriamente incrementar la mezcla al 12%. Jorge les puede contar del caso argentino, ¿no?, que comenzó con una mezcla de 5, pasó al 7, pasó al 7,5, pasó al 10%, ahora está en una mezcla del 12%, y hay un fuerte debate, a ver si esa mezcla se va a incrementar. Yo diría que esos son países que uno puede tomar como, no como ejemplos, pero sí aprender de los aciertos y también de los fracasos. No ha sido todo color de rosa, ¿no? Ha sido un camino que todos los países caminar. Y si querés, Gustavo, nosotros tenemos una publicación anual que se llama El Estado de los Biocombustibles de Latinoamérica, que hace una revisión de todos los flexos normativos de los 13 países que en el continente utilizan biocombustibles, una revisión estadística. Te lo puedo hacer llegar para que veas cómo ha sido la construcción de las políticas públicas y de los marcos legales en todos estos países. Buenos días, Agustín, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Luis Guillermo, hago parte del Ministerio de Ambiente de Colombia. Tengo una consulta, no con el ánimo de criticar ni no construir, y es que pues, todos tenemos en contexto lo que es el balance mundial. El balance mundial, el año pasado en su informe, en la sección de mitigación, sacó unas apuestas que podemos llamar así, ¿cierto?, sobre ampliar la ambición, ¿cierto? Específicamente estaría hablando del artículo 28 que le pega durísimo energía y tiene 8 numerales sobre los cuales se busca orientar la producción energética en eficiencia energética, en alejarnos de la producción de fósiles, en optimizar la producción y el uso de la energía para el sector transporte. Son 8 ítems bastante amplios. Mi consulta es si nosotros como sector, hablo pues como nosotros porque también trabajo y aporto este ejercicio, nosotros desde Colombia estamos como tratando de identificar, no lo tenemos completo, quizás ustedes vayan más adelante, seguramente, y es, ¿han alineado
las proyecciones que ustedes tienen para toda esta producción y las metas que mencionaban de carbono cero hacia los alcances de este parágrafo que les menciono, el 28 del balance mundial, para acelerar pues, la producción y responder a esas necesidades? Sí, correcto. Y eso lo hace la Agencia Internacional de Energía. Y viste que tiene como un tracking que va siguiendo cada de esos puntos que vos mencionaste. Uso de energías renovables en electricidad, electromovilidad, eficiencia energética, que es un punto muy, muy importante. Y la Agencia Internacional de Energía va calibrando y saca un update por año, ¿no? De este net cero emisión que tiene que corresponder con lo que el sector energético tiene que hacer para cumplir la estrategia. Y eso es uno de los gráficos que mostré, ¿no? Y ahí, bueno, la Agencia Internacional de Energía dice, bueno, básicamente el sector energético tiene que, o el sector de los biocombustibles tiene que incrementar su producción un 125% al 2040, ¿no? Como uno de los aportes. Después, cuando uno abre ese escenario, se da cuenta que hay dos componentes fundamentales, o tres componentes fundamentales. Y acá ya nos extendemos un poco. Hoy la matriz energética es 80-20, ¿no? 80% de hidrocarburos, 20% de energías limpias, donde entran renovable y nuclear. Al 2050 esa matriz hay que dar la vuelta, tiene que ser 20-80. 20% fósil o menos y 80% de energías limpias. Al 2050 el consumo per cápita tiene que caer un 7,5% al consumo de energía. Y la tercera cuestión que vos mencionaste muy bien, la cuestión de eficiencia energética es otro de los pilares. Los pilares clave, ¿no? Y dentro de ese marco entra el rol de los biocombustibles. Sí. Hable. Nosotros hemos identificado que hacer esa tarea de llevar pues la actualización de las contribuciones determinadas que nosotros tenemos, el mismo hecho de sumar el biocombustible, sea diésel o sea etanol, biodiesel o etanol, o el SAF ya que viene, a nuestras contribuciones y que les dé el peso para que las pueda impulsar políticamente, porque el participar dentro de la contribución hace eso, que podamos habilitarlo para que funcione, se nos ha hecho complejo. Y actualmente, con esta carga que nos pone el... Carga no, veámoslo más bien como una meta, porque pues lo que buscamos es eso. Con esa meta que nos establecen, indicativa, valga la redundancia, de incrementar ese uso eficiente de la energía, ha sido complejo el poder responder desde el sector de los bioenergéticos. Por ejemplo, para la NS de Colombia no aparece... como una medida de mitigación dentro de la NDC. Eso para el sector pues pesa y pesa durísimo, ¿cierto? Porque le bloquea beneficios ambientales. Entonces sí, la consulta tal vez es si hay oportunidad de continuar trabajando, quizás con diferentes países y con ustedes, para evaluar cómo sumamos el sector a las contribuciones. Porque en últimas... Hacer eso nos facilita la creación de incentivos y medios habilitatorios para acelerar las metas que ustedes establecen. Entonces lo dejo como una propuesta que se podría evaluar quizá. Gracias. Sí, muy, muy, muy interesante. Casi todos los países que yo conozco incluyen... Bueno, usted conoce mejor, ¿no? A mí me tocó formular parte de las contribuciones nacionalmente determinadas del sector energía, ¿no? Y ahí incluíamos metas incondicionales y condicionadas, ¿no? Y casi todos los países de Latinoamérica que conozco incluyen a los biocombustibles dentro de su NDC. Incluso aquellos países que todavía no tienen biocombustibles, pero que proyectan tener biocombustibles. Ejemplo, Guatemala. Vos consultás la NDC de Guatemala y dice que una de las medidas de mitigación va a ser tener una mezcla del 10% de etanol. Argentina, Brasil. Incluso creo que tenemos un pequeño estudio, no publicado, pero te lo puedo hacer llegar, pero me parece bastante buena. Suscribo la propuesta. Qué pena contigo, la última intervención y ya. Sí, lo que tú dices es afirmativo, lo que pasa.
nosotros no las pudimos sumar porque, por ejemplo, ya tenemos una mezcla aprobada que es del 10% para diésel y 4% para etanol. 10%. Sí. Y eso no la hace adicional, o sea, ya es reglamentario cumplirlo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, tú dices, pues ellos lo van a implementar, entonces eso sí les permite sumarlo. Pero en el caso de nosotros, pues para Colombia, no, porque ya existe esa medida, entonces esa parte lo hace complejo. Entonces, por eso era como esa invitación a discutir el tema. Gracias. Muy bien. Tenemos espacio para una última pregunta y avanzamos. Bueno, hay muchas manos. ¿Qué hagan las dos o tres juntas? Sí, de pronto rápido y Agustín también la responde rápido. Muchas gracias. Buenos días y quiero manifestar mi agradecimiento porque mi nombre es Franco, trabajo en el Ministerio del Ambiente de Perú, acá en Lima, y soy uno de los alumnos. Y estoy bastante complacido porque me ha ubicado mejor en este escenario de los biocombustibles. Sin embargo, estaba pensando que las emisiones de carbono con los actuales combustibles fósiles y los biocombustibles tienen una marcada diferencia. Sin embargo, el uso masivo no podría generar un riesgo posterior al cambio climático, uno, por las metodologías o las tecnologías que se utilizan para su fabricación tipo HEFA, que tiene todavía que hacerse varias mejoras para que se vuelva más amigable con el medio ambiente. Y dos, que este uso masivo a lo mejor podría generar posteriormente pues esta gran preocupación. Gracias de antemano y por la respuesta. Agustín, buenos días. Muchas gracias por la explicación. Represento a la Asociación Automotriz del Perú, gremio que reúne a los importadores de vehículos. Nosotros estamos trabajando en varios planes para lograr la descarbonización. Mejora las inspecciones técnicas, mejora calidad de combustible y otras cosas más. Pero esos planes demoran, incluyendo electromovilidad. En el último inventario de emisiones que nosotros hemos hecho a la interna, al año 2022, tenemos 32.5 millones de toneladas de emisiones del sector automotor, de los cuales el 55% es diésel. Lo que nosotros quisiéramos cuantificar es, por ejemplo, migrar de un diésel de B5 a B10, es decir, 5 puntos, ¿qué porcentaje reduce las emisiones de CO2 del parque automotor circulante? ¿Quieres responder esas dos y dos más o todas? Vamos con esas dos. Bueno, la de riesgo climático. Mira, los biocombustibles es una tecnología muy, muy, muy madura y muy difundida. El tema, usted mencionaba el tema de HEFA, y yo ahí coincido parcialmente. La diferencia que tiene HEFA con la producción de otros tipos de biocombustibles es que utiliza hidrógeno. Y como ustedes saben, hay toda una paleta de colores en el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno gris que se produce con hidrocarburos, el azul que se produce con hidrocarburos y tiene secuestro de carbono, el rosa con energía nuclear, el verde que se produce con energía renovable. Y yo ahí coincido con usted, pero es uno de los requerimientos de sostenibilidad de Corsia, ¿no? Tener una baja intensidad de carbono. Entonces, sin duda, el hidrógeno que se utilice va a tener que venir, a mí no me gusta usar los colores, pero va a tener que ser un hidrógeno de baja intensidad de carbono, porque si no, no va a permitir que la ruta tecnológica HEFA descarbonice. La pregunta de las emisiones, si pasamos una mezcla del 5 al 10% en diésel, ¿cuánto reduzco las emisiones? Bueno, básicamente depende de la intensidad de carbono del biodiesel. No todos los biodiesel descarbonizan lo mismo, nosotros medimos el ciclo de vida, y un biodiesel puede descarbonizar 70% o puede descarbonizar 40%. Y al final del día hay que medir eso con la intensidad de carbono del diésel fósil. Y es una cuenta sencilla, ¿no? Si yo agrego 5 puntos y esos 5 puntos y una intensidad de carbono, no sé, un 70% menor, hay que hacer simplemente una ponderación al respecto. ¿Escucha?
¿Cómo están? Quisiera que nos puedas brindar algunas recomendaciones sobre dos puntos. Lo primero es el tema tecnológico a nivel de la cercanía de los productores. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos bastantes áreas y asociaciones vinculadas al aceite de palma que no cuentan con acceso ni recursos de financiamiento para producir biodiesel, ¿no? Entonces tenemos una dependencia de dos empresas que producen biodiesel, de las cuales una desde hace un año ya no opera por estar vinculados a hechos de corrupción en el país, y eso ha incrementado la capacidad de importación de los biocombustibles en el país y afecta a los productores, y eso hace que la cadena de biocombustibles en el país pues esté en riesgo e incertidumbre constante, ¿no? Entonces quisiera preguntarte allí qué mecanismos se usan en otros países para poder dotar a los productores o a las asociaciones de productores para que puedan ingresar directamente a la producción de biocombustibles, ¿no? Que es lo que aquí adolece. Y lo segundo, vinculado justamente con lo que comentaba el representante de la Asociación Automotriz, es qué estrategias se han implementado en otros países para poder concientizar no solamente a las autoridades, sino a las empresas o asociaciones vinculadas a las empresas del sector hidrocarburos, de que es importante promover el tema de biocombustibles, porque hace algunos años en el país, digamos, primero la norma de biocombustibles del país tiene ya 20 años y los porcentajes no se actualizan en esos 20 años. Y cuando se han querido actualizar ha habido una suerte de, vamos a decirlo, limitantes, impedimentos propuestos por el sector hidrocarburos, en la medida de que el riesgo de incrementar el uso de biocombustibles afectaba la demanda de combustibles tradicionales como tal, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte también eso y recibir pues tu retroalimentación. Bueno, hola, Agustín. Primero, pues de antemano agradecerte por la charla. Y la pregunta es muy, muy sencilla. Digamos que con ese incremento en la demanda de biocombustibles y teniendo en cuenta las materias primas que se necesitan, ¿en qué medida llegan ellos a competir, digamos, con la producción de alimentos, cierto? Si yo incremento la producción del maíz o de caña de azúcar, pero exclusivamente para los biocombustibles, ¿no entro como en conflicto también para la producción de alimentos? Gracias. Bueno, respecto de la cercanía con los productores, ¿qué estrategia? Bueno, que cada país ha tenido estrategias distintas. Hay una estrategia bastante interesante que es acá existe la figura de las cooperativas, ¿no? La formación de cooperativas de productores de base primaria que después industrializan su producción y producen biocombustible. Esa en varios lugares, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, ha sido una salida, si querés, hace una estrategia privada, ¿no? Para si querés, de alguna forma, la unión hace la fuerza, ¿no? Y yo la rescato porque ha sido muy, muy interesante en varios países. Respecto de la concientización, especialmente en el sector de los hidrocarburos, mira, a nivel mundial, el sector de los, si querés, las empresas petroleras se están reconvirtiendo y están pasando a ser empresas de energía, ¿no? Y en sus directorios, digamos, cada vez hay más personas vinculadas al medio ambiente, cada vez tienen planes, vos ves los planes de negocio de las grandes petroleras, digamos, están empezando a invertir muchísimo en energías renovables, en biocombustibles. La última recomendación de la Agencia Internacional de Energía, que era una agencia muy vinculada al petróleo, es que ya no hay que hacer más inversiones ni en carbón ni en petróleo, ¿no? Que cada vez tenemos que consumir menos. Entonces, yo creo que hay que buscar un diálogo, ¿no? Hay que invitarlos a formar parte de los programas de descarbonización, ¿no? Y también explicarle que los biocombustibles son una solución que vienen a complementar y ayudar al perfil de intensidad de carbono de los combustibles fósiles. Tal vez en un futuro muy lejano no exista más y sean todos vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también ellos tienen otros riesgos. Y por eso tienen que buscar ser lo más limpios posible. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje.
La pregunta de materia prima, ¿no? Es una pregunta bastante recurrente. Y una cosa que hay que explicar muy claramente es que cuando uno produce biocombustibles, genera una industria multiproducto. Que lo que hace es, en el caso del biodiesel, separa los aceites de las proteínas. Por ejemplo, cuando uno produce biodiesel con aceite de soja, muele el poroto de soja. El 18% de la producción es aceite, un 2% son residuos y el 80% es harinas proteicas, pellets que se utilizan para alimentación animal, pero también para alimentación humana. Y lo que nosotros estamos mapeando del instituto es que debido a la demanda de aceite para producir HVO, biodiesel y SAF, el precio de la soja se mantuvo constante, el precio del aceite creció, pero el precio de la proteína, o sea, el precio del alimento, bajó, ¿no? Entonces, algo que tal vez hace 10 años no lo teníamos en la cabeza, la producción de biodiesel baja el precio de los alimentos. Algo parecido pasa, por ejemplo, con el etanol de maíz. A grosso modo, el 50% del grano es almidón, que se utiliza para producir alcohol. El otro 50% son granos destilados. También un alto concentrado de proteína que se utiliza para desarrollar engorda corral, feedlot y demás, y que se ha constituido como la fuente de proteína vegetal más barata, ¿no es cierto? Los granos destilados. Caña de azúcar se puede, con la caña de azúcar, vos sabés que hay dos corrientes, cuando se produce azúcar, hay una parte del azúcar que no alcanza a cristalizar y eso es la melaza, ¿no? Es la principal fuente de materia prima para producir. Después también se puede producir con jugo directo. La caña o el azúcar tiene una particularidad, es una materia prima que tiene altos excedentes a nivel mundial, altísimos, Por ejemplo, en maíz, el 20% de la cosecha de maíz se dedica a constituir inventarios. En azúcar tenemos el 60% del azúcar mundial, los tenemos en inventarios, ¿cierto? Muy, muy alto. Y también estamos viendo que el consumo per cápita de azúcar viene cayendo año a año, ¿no? Entonces también es una salida de la industria de cómo diversifica la producción y ha encontrado en el etanol una salida bastante importante. Sé que se me acabó el tiempo, así que...